Podría estar soñando ahora mismo, pero estoy despierto, ¿no? Y solo acabamos de empezar. Gunshots in the dark, one eye closed, and we got it cooking like a one eye stove. I am only God can judge me now. One shot, everything rides on tonight. Even if I've got three strikes, I'ma go for it. This moment. Mira, mira la parada de gasolina, bro. Echar un vistazo a eso. Así es como uno para correctamente una gasolinera. South Memphis nigga ballin', I get every penny. 20 pointers in my mouth, ain't shout out to my dentist. I just did a meet and greet and signed a couple titties. If a nigga play with Keith, yeah, it's gonna be a killing. Hit that little bitch from the back. Aquí también hay cosita, ¿eh? Hostia, el cámara del cámara, tío. Let's go. El cámara del cámara. Mira, aquí hay cosa, ¿eh? Aquí me pasa que como se ve, como salga este cableado, lo vea, ¿eh? Ahí está. Sale como un jefazo, ¿eh? Sí, bro, ¿cómo va? ¿Qué pasa? ¿Todo bien o qué? Yey, 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 what's up? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Que se da uno, aquí se da uno. ¿Y Rubén? ¿Dónde está aún? ¿Dónde está, tío? Hay que echarlo de la sala, hostia. ¿O no? Hostia, aquí lo tenemos, macho. No es mentira esto, chavales. Esto es verdad. Sobre todo cuando lo arranca. Hostia. Buena campera esa, bro.
Ya ves, esta se la vi a uno que tiene un aventador en Vegas, se la vi yo. Pero qué guapa, ¿qué? Y es de Supreme. Madura. Y está muy guapa. ¿Cómo vas? ¿Todo bien o qué? ¡Ey, máquinas! Esta es una película, bro. Mira, estás viviendo la película ellos también, tío. ¿Qué quieres que te diga? Mario ha llegado en el huracán Evo, fucking blanco. Aquí tenemos a Rodri en el Corvette, rojo. Bro, o sea, no se trata de que yo viva mi película. Yo ya la vivo hace mucho tiempo. Se trata de que mi gente viva su película. Pero más importante es que mis alumnos luego lo enseñen a otra gente, que ya lo están haciendo, bro. Es brutal, no tiene ni sentido. Bro, esto es intimidante. ¡Guau, qué sacada! Bro, me intimida más eso que la cámara normal, tío. No sé, bro, parece como un Robocop que te va a comer o algo así, tío. ¿Eh? Lo pone en la cara, bro. Tío, joder, tío. Ni la fucking Netflix, ¿eh? Ya, eso es tecnología punta, ¿eh? Qué vida, bro, hermano. Ey, ¿qué quieres que te diga, bro? ¿Cómo se siente? Qué sacada te ha hecho estos años, tío. Te estaba viendo en la bici y digo, ¿cómo te la pela, bro? O sea, te dicen algo ahí, no, un tío genial que la han dejado y tú, no es genial. A un tío, a un hombre de verdad no le dejan. Tal. Pero es que hay gente que no vive en este planeta, ¿sabes? Y alguien le tiene que poner los pies en el suelo. Literal, es como, estamos en la sala VIP ahora que estaba este también. Hace nada, hace un rato, y esta mujer, no, es que mi amigo, tal, y que la han dejado, y yo, ¿quién la han dejado? Su novia, sí, es un inútil. A mí no me ha dejado nunca una mujer. Dice, ya, pero si tu mujer te deja, ¿cómo va a dejar a mi mujer, bro? ¿Sabes? ¿Cómo va a dejar a mí mi mujer? ¿Sabes? Es imposible. Es literalmente imposible que una mujer deje a un hombre que se deja el 100% en la mesa cada día. Claro, igual que tu chica. Es como, yo no le veo ninguna intención a tu chica de dejarte. ¿Sabes? Es como, dime tú dónde vas a encontrar otro Mario. ¿Tú crees que lo vas a encontrar? No. No, literalmente, yo tengo cientos de miles de alumnos y él es el que más destaca por ahora. Sí. Y es gente que se desarrolla, invierte en ellos mismos y vienen a mí. Y de todos esos, es el que está destacando. So, ¿cuál es la probabilidad de que tú en la calle encuentres? Es que no, es imposible. Es imposible, bro. O sea, todo el mundo que de habla hispana, bueno, cada vez más, pero la gran mayoría de la gente de habla hispana que se desarrolla me conoce, bro. Eso es lo que te digo, es cada vez más. Entonces, es que es simplemente matemática pura, ¿sabes? No hay más. Algunas personas dicen, no, qué flipado es. No, es la realidad, bro. Es como, how you pull up, ¿cómo llegas, eh? Era llevar un Evo. Entonces ahora la gente empieza, oh, es alquilado. Claro que es alquilado, monstruo. Está en Miami, ¿sabes? ¿Qué te ha quedado? ¿10 días? 10 días. ¿Qué te ha costado? 10K. ¿Tú tienes 10K para tu coche de alquiler de vacaciones? No. Tienes fucking 200 euros. ¿Sabes? No solo eso, pillé un Rolls Royce, me estafaron, fueron 10K, me di cuenta y por otro 10K pillé. ¿Te ha costado 20K conducir ese Lambo 10 días en Miami? Dime, ¿tú te puedes permitir volar a Miami? No puedes ni pagarte un vuelo a Miami, pedazo de fucking plebeyo. Y ahí estás diciendo, pues alquilado. Claro que es alquilado. Al igual que yo voy a Ibiza y alquilo. Yo voy a ir a Ibiza en junio. Y yo vuelo en business a Madrid y vuelo a mi mujer y a mi amiga. Esos son 3 asientos de business, plebeyo. No sé lo que vale, no me lo pregunte, no lo sé. Total. Luego también vuelo a 2 amigas de Colombia. Falta alguna. No sé, alguna más la vuelo. Seguro que queda alguna por ahí. El caso, no sé ni cuántos vuelos hay ya a Madrid. Luego, no sé si cogeré una suite o dos en Madrid, una o dos noches o tres. Luego, por supuesto, me tengo que mover en un Lambo, porque no soy un plebeyo. O sea, habrá un Lambo esperando alquilado. Sí, alquilado en Madrid, porque no vivo en Madrid, plebeyo, para Madrid. Después pillaré un fucking jet. Y el jet me dejará en Ibiza con otro Lambo preparado, alquilado para fucking 10 días. Y llegará mi mega fucking yate de 103 pies que alquilo por fucking 10. Bro, eres un inútil. La gente no tiene ni idea de nada, bro. ¿Y tú qué haces cuando te vas de vacaciones? ¿Te compran las casas y los coches o qué? No se van de vacaciones. Sí, es que no se van de vacaciones. Bro, es que esta peña es un chiste tan grande.
que es que me da pena, sinceramente, bro. Siento amor por ti. No podría decir compasión, pero... ¿Qué quieres que te diga, bro? ¿Dónde está Rubén? Ya estamos por aquí de vuelta en Miami, tío. La película, contigo. Yo lo saco aquí así y luego lo ponéis aquí. Voy a sacar este, espera. Amor, grábame. Bro, es infinitamente más bajo que aquel. No, bro. O sea, esto da susto, eh. Eso es racing. Tiene huevo, eh. Eso es racing total, bro. Bro, vaya fucking lineup que tenemos. Debo decir, pon este. Claro, aquí tienes que bajarte con clase porque puede parecer muy inútil, eh. Bro, a ver la clase. Con tacones ahí. Pon el tuyo, ponlo de culo aquí y este vale. Para que estén así los dos lambos. ¿Así o así? Así, ¿no? Sí, de culo. De culo para acá. Sí, sí. Este. Sí, sácale ese. Ya hacemos ahí. Y rápidamente tu historia, para que lo conozcan. A ver, yo estuve en bandas latinas, he estado en drogas. De hecho, ahora mismo tengo libertad vigilada, pero me han dejado salir por problemas del pasado. He estado en drogas, peleas, me han abierto la cabeza varias veces. Descubrí a Jan por un TikTok, empecé a cambiar, descubrí a Mario López, alumno suyo también, y ahora estoy en 19K al mes, aquí en Miami, en una suite de uno de los mejores hoteles de Miami, viviendo el sueño, aquí con Yados. No tiene sentido, no tiene, bro, sentido esto. Cuando te alineas, cuando escuchas a la gente que tiene resultados, mira dónde estaba antes y ahora está haciendo casi 20K al mes. Está empezando, bro. Pero es mentira. No pasa nada, vamos a aparcar los Lambos. Tú míralo mientras, disfrútalo. Mirad, o sea, vale, bro. Vete por aquí ahora. Púsatelo aquí delante. Sí, púsatelo aquí delante. Ahí, mételo ahí. Bro, vaya gángster, bro. ¿Cómo estás por aquí? Yo. Échate para atrás para que se vea, Bro, Corbel C8. Tenemos ahí Downpipe, Straight Pipes, DJ, Cullinan, Urus White Body, STO. Es mono el STO, es gracioso el huracancillo. Ahí está detrás aparcado Ferrari, BMW, el Porsche GT2 RS.
está de camino y que me está modificando todo. El caso que quiero que... Bro, no sé ni cuánta pasta hay en esta imagen. Vale, pero entre la mansión no tiene ni sentido. Millones y millones. Esta mansión está como unos 20 millones de dólares. Vale. Ese billete de ahí tan solo es un millón. ¿Sabes lo más brutal de todo esto? Que yo soy un chaval normal. Que estaba fregando platos, estaba repartiendo flyers, estaba literalmente trabajando en la obra. Tenemos ahí a Mario, que le despidieron. Bueno, yo apliqué al Starbucks y me denegaron. Ni siquiera me dieron trabajo en Starbucks. Y apliqué en Apple Store y tampoco me dieron trabajo. No debía tener suficientes habilidades. Mario por ahí le echaron de su empleo, de Toyota. Rubén de Decathlon. Este máquina ha estado en todos los líos turbios que hay, ha habido así por haber, ¿sabes? Hey, máquina, ¿dónde estabas tú? Yo perdido, tío. ¿Perdido? ¿Empleo alguno? ¿Drogas? Empleo, drogas. ¿En qué trabajabas? Mecánico. De la hostelería. Mecánico y de la hostelería. Y aquí estamos, ¿sabes? No somos jugadores de fútbol, no damos patadas a un fucking balón, no vivimos en Hollywood, pero vivimos mejor que el 99% de los actores de fucking Hollywood, ¿sabes? Bro, o sea, yo no sigo fútbol, tú eres futbolista, ¿no? Pero, ¿cuántos futbolistas viven en mansiones de 20 millones? Seguro que muchos y más, pero no tantos. ¿Sabes lo que te digo? Es como, somos personas normales, bro. Un deseo, fe, acción, el plan adecuado, entorno adecuado, ¡bam! La película. Bro, este es un ojo por aquí, por el parking. Literalmente, showroom. Claro, bro. Poco se habla, Poco se habla. Está callado ahí, no dice nada. Poco se habla. Pero este en una recta se folla casi todo, ¿sabes? No sé ni cuántos caballos tiene ya, se me ha olvidado. Está todo modificado. Hasta el rap este. Y ahí se quedó. No te preocupes, algún día lo sabré. Es que ya ni malada de coche, ¿eh? Y no tiene nada que ver, nada. Es que es una locura, ¿eh? Si tuviera mi cuenco de llaves. Ya, ábrete esta, ¿no, tío? A ver, vamos a poner esta.
que la llave. Ese, ves como cada uno suena muy distinto, por eso tienes que tenerlos todos, bro. ¿Sabes? Bro, ¿y el bolsa no lo tienes? Máquinas, os voy a contar Mario rápidamente su historia para que sepáis quién es y dónde estaba antes y dónde está ahora. Chicos, yo, como cualquier persona en la vida, seguí la regla, universidad, grado superior, trabajé en un empleo, quise escalar en mi empleo porque eso era lo que yo creía que era una mejor vida. Llegué a comercial de coche en Toyota y a pesar de tener un buen sueldo, traje coche de empresa, mi vida cada vez era un sufrimiento peor. Cada vez llegaba peor a fin de mes, cada vez veía que seguir creciendo era más estrés, más problemas, menos familia, menos tiempo. Entonces empecé a buscar respuestas, encontré a este cabrón en 2020 sí. o así, cuando sí. ya llevaba un añito buscando... Fuiste uno de los primeros en unirte a la escuela, sí. bro. Sí, de hecho tu primer millón costaba 50 euros, sí. era la sala costaba 50 euros. Cuando empecé era mayo 2022, creo que abriste la sala de tu primer millón, sí. aunque ya estaba el curso de tu primer millón antes. Y a raíz de ahí, tío, empecé a cambiar el paradigma, a cambiar todo lo que yo pensaba, mis creencias sobre la vida, sobre mí mismo, sobre todo. Y gracias a todo el crecimiento que tú has tenido y cómo has demostrado que todo era posible, yo empecé a creer en mí. Eso es. Y empecé a tomar acción. Y sí. Los hechos hablan, todo el mundo tiene palabras porque es lo fácil, ¿sabes? Es gratis y pueden Eso hablar. Es. Y tienen que hablar de los hechos que no son tan fáciles que otros hemos tomado y no han dado resultados. Y literal ya hizo su primer millón en la escuela tu primer millón. Mi primer millón en 2023 con la escuela tu primer millón. Ahí y estamos. Ahora mansión en Portugal, varios coches y sobre todo estar aquí, tío, eso es brutal. Y aquí tenemos a Rubén, en el Decathlon estaba trabajando. La sección de bici. La sección de reparación de bicis, ¿no? Igual, como todos. Yo también estuve en un montón de empleos, tío, pues también repartiendo pizzas, pintando casas, poniendo hamacas en la playa, todo. Y luego en Decathlon, exacto, 600 euros al mes. Yo iba de empleo en empleo, tío, me sentía como que me faltaba algo en la vida, quise estudiar, tampoco fui nunca un buen como estudiante. Universidad, nada, tuve que dejar la universidad, al final, tío, cansado de ir de empleo en empleo, de no sentirme como satisfecho, dije, tío, voy a hacer algo que me apasiona, ya está, algo por gusto, sí, simplemente. La pasión, siempre. Exacto, bro, y empecé filmmaker, ya, tío, empecé a crecer, a disfrutar porque lo hacía, escalé, conseguí crecer más de 10.000 al mes, y luego fue cuando encontré a Yados, bendito día, que ya era como, tío, la inspiración máxima, empecé a cambiar mi vida, ir al gimnasio, entré en su sala, eso es lo que él me hizo ver el mundo con abundancia, con gratitud, con dar a los demás, ayudar. Es cuando, tío, empecé a ayudar a otras personas. Tenemos por aquí, por ejemplo, a Alberto, un montón de alumnos tengo que les he ayudado a crecer. A trascender. Tío, aquí estamos, no sé. O sea, todo, si fijáis, tanto Rubén como yo, como Mario, somos
nos autorrealizamos y después trascendimos y ayudamos a otras personas. Y ya está, bro, es demasiado simple, no es muy complicado. Y tanto él como él han hecho infinidad de veces más rápido que yo. Están creciendo mucho más rápido que yo. Tú fuiste de 8K o sea, a 100 en 8 meses. En 6 meses superé 85K y en 9 meses 100K. Bro, y tú has ido de fucking nada, o sea, a hacer más de 200K. ¿En cuánto has ido más o menos? Desde que encontré un camino real de decir, ok, sí, tomo acción desde aquí, ha sido en 2023. Yo empecé 2023 con 3.000 euros en la cuenta. Empezó 2023 con 3.000 euros en la cuenta. O sea, desde que realmente tomas acción y te pones serio en un camino. Porque digo, tengo mucha gente que está en mi escuela, que se cogió el curso Tu Primer Millón, no hizo nada, y al año se puso a hacerlo y en fucking 3 meses estaba viviendo de ello. Sí. Es tomar acción y ponerte serio. Y máquinas. ¿Qué quieres que os diga? La película parece muy fucking real. Aquí estamos en Miami, vamos a arrancar los coches y nos vamos a pegarle duro, a usar los coches que para eso están, bro. No sé a qué esperas a despertar y a escapar esa realidad, porque cada uno vive una realidad. Tú puedes elegir la realidad que vives. Sufrir vas a sufrir, bro, porque sufríais, ¿verdad?, cuando no teníais pasta para viajar, ¿verdad? Porque yo también sufría. También es sufrir tener una panza, bro, mirarte al espejo y no te gusta lo que ves. También es sufrir que nadie te respete, bro, y que tus hijos ni siquiera te escuchen. Pero si tú sufres para hacerte una bestia, después puedes vivir la vida que quieres. Les quiere. Es brutal, tío. Vamos a un convoy de 3 Lambos, tío. 3 Lambos. 3 Lambos, un Corvette y todo conducido por chavales normales. Como tú. Pero sin excusas. Todos hemos puesto la pasta en la niña por nosotros. El trabajo. Literal, yo ya estoy acostumbrado a esta vida, pero ver la emoción de mis alumnos que están empezando a vivir esta vida, eso no tiene precio. Y ver cómo todos mis alumnos arrastran a su entorno, tampoco tiene precio. Los unos a los otros, ellos a mí, yo a ellos, nos presionamos para trabajar más, dormir menos, mejorar.
out with me, the same ones that I die with. Put it all out on the line with. If you're looking for me, you can find wit in the new car or the crown whip. My new bra does a fine chick in the weather squad. I'm down with. Ain't no way. What you say? Tell me what. Yo creo que, a lo mejor yo creo que he muerto, tío. He muerto y estoy en el cielo. Porque debe de ser esto, tío. El cielo debe de ser esto, bro. No, no se puede superar, o sea. De mi vida, de toda mi vida entera, tío. O sea, no ha habido nada igual nunca, jamás, tío. ¿Qué es esto, bro? O sea, Lamborghini por Miami, coña 2. Chavales ahí, bro. Eso que da, esos chavales ven en los coches es fe, de que es posible, de que ellos también pueden tenerlo, ¿sabes? Es tu obligación ser tu mejor versión. Es tu obligación sufrir cada día, ser el ejemplo para todo el mundo. En cualquier esquina que vas, eres un ejemplo. Tu coche, tu reloj, tu confianza, todo, bro. Tienes que dar el ejemplo con la disciplina, sacrificio. No tienes vicios de cómo se vive, bro. Let's go. Hecho ya dos del chaval, ¿ves? Sí, sí. Sabe, ese chaval ya tiene la fe. Escucha ahí, ¿no? Se metió una frenada. Sí. Están revolucionados, bro. Están revolucionados. Son tres Lambos seguidos, ¿sabes? Trabajas duro, destacas, todo el mundo mira, bro. Ey, es atención, el mundo funciona en la atención. Eres capaz de la que gente te mire, eso para empezar. Si la gente te puede mirar, después te puede comprar algo. Si lo que te puede. Thank you. Si lo que te puede comprar. Si lo que vendes le va a cambiar la vida. I like the view. You're the best one, man. Bro, this is only one in the world. Huh? Only one in the world. This what blue. Do you do for a living? I'm a coach. Coach? Coach. For life what? Coach. I get people in shape, drop the vices, and teach them how to be a coach. Jaros Fitness. LL, two L's. LL, ADOS.
Jaro's fitness, I'm sure you're gonna see. You done already? I love your car, man. There we go, bro. Thank you, man. That's it, bro. Have a good one. Send it, bro. Let's go. Got the one. Todo están filmando. Un poquito de ruido. The beast. Jefes están llegando por Miami, tres Lambos seguidos. Dale. Imagínate estar metido en, no sé, Fast and Furious, una mezcla entre Fast and Furious y Need for Speed y el GTA, todo junto y soñando, eso ha sido esto, tío, una carrera inhumana, brutal. El mejor mentor. Ey, gran padre, no, gran. Lo visualizaste. Eso es. Máquina, no. Eso es. Gracias y lo visualizó. Vamos a por ello, tío. Oh, en la sala afiliado. Eso es, tío. ¿Estás son afiliados? No, voy a empezar. Dale caña, eso es. Bro. Yo, mano. Placer, gracias, tío. Yo. Dale caña, a ganar. ¿Tú estás el burpee ya, gracias, o no? Sí. A ver, hace uno. Haz uno y papi, para que vea. Burpee. Una flexión. Dale, vamos, venga. Gracias, bro. Bro, el niño es una máquina. ¿Esto cómo vas a tirar burpee, bro? Ese está listo, tío. Está listo para la master, bro. Bro, exagerado. Mira así. Yo. Están reventando los Lambos, bro. Hay de todo, bro. Pero vaya. Bro, este paseo es salvaje. Es Ocean Beach, ¿lo se llama? Ocean Drive. Miami. The movie. Tu primer millón, bro. Dime. ¿Quieres tú vivir tu película? Bro, dime qué escuela en la historia te ha enseñado a vivir tu película, bro. Ninguna. Fuck. Anda que no habrá hecho vídeos, Exagerado, bro. Locura. Sí, a mí la verdad que me hace mucho, muy feliz esto, tío. Ver cómo la gente... La fe de la gente, la felicidad, ¿sabes?
La verdad, nunca hice esto por ser conocido o famoso, ¿sabes? Sino porque me gustaba. Y ahora lo sigo haciendo porque quiero cambiar vidas. Uy, bro, tu Lambo viene pronto. Ahí viene, bro. La película, bro. Eso sí que era la película. Eso era la película. Te baja y todo el mundo. Sí, aquí, tú allí, la gente. Es el de la panza. Ah, ¿en serio? Es el de la panza. Bro, todos saben, bro. Y ahora dicen, mira, ahí van sus alumnos. Bro, va a ser que era verdad. Masivo, bro. Masivo. La película. Mira, mira la parada de gasolina, bro. Echar un vistazo a eso. Así es como uno para correctamente una gasolinera. Ha sacado plano guapo de esto, bro. No tiene sentido. O sea, yo recuerdo cuando él decía que algún día sería el rally tu primer millón. Esto ha sido en la beta del rally tu primer millón, eso. Es el rally privado, bro. Eso es solo invitación. ¿Sabes? Tienes que poner el trabajo para venir aquí. Bro, es lo que le estaba diciendo. ¿Cuántas personas en el mundo querrían haber experimentado esto, tío? O sea, sin sentido. Qué locura, tío. Lo de Miami Beach ha sido una locura, eh. Yo veía que él no le aceleraba nada y nosotros, bombo, digo, por algo será. Pero yo por algo será. Dos veces aquí, ya paso. Y si es el coñazo de que te paren. ¿Y qué te dicen? O sea, ¿te paren qué te dicen? Pues pierdes media hora, bro, es un coñazo, ¿sabes? Máquinas, ¿sabes? Y la gente, yo soy de España, en España o Chile o México, donde sea, bro, Colombia, no se ven capaces de generar más de 1000 euros al mes, ¿sabes? Bro, ¿qué hacéis, tío? Tenéis que dejar de juntaros con inútiles que no tienen fe. Mirad lo que estamos haciendo aquí, en la escuela Tu Primer Millón. Y, bro, llevo como 3 años abierta la escuela. En 30 años no tiene ni sentido. No tiene sentido. No tiene. O sea, como si yo algún día fuera a parar. Aceleramos. Aceleramos más siempre. Está ahí. Sí, se va a salir el curado. Bueno, yo voy a darle caña para casa, máquinas. Hermano. Voy a seguir a tope. Qué bien hace el pull down, tío. El pull down. El pull down lo hace muy bien. ¿Cuál es el pull down? El de irte. Ah, el de pull down. Bueno, chicos, a tomar por culo. Toma de humo. Nos dejan el barrio más chungo de aquí, ¿sabes? Bueno, si así se parece, me parece a él. A ver, me cago en la leche. Se parece a mí, tío. ¿Tú qué crees? De lejos lo vi, una foto, bro. Le hace una foto. Oye, no, me tiré una foto. Dale, dale, tíratela, bro. Yo dije, tía, tíratela. Vamos a por ello, bro. Vamos, vamos. Yo dije, este es el loco. Eso es, bro. Me tiré una foto ahí. Vamos a ir. Venga, venga. Con todo, bro. Una foto enfrente dale, de este, dale, mira. Sí, que se vea ahí, que se vea. Que se vea esto. Eso, para que luego, para que venga. ¿Dónde eres tú? Yo soy de Guatemala. Para que vengan las guatemaltecas ahí después, ¿eh? Ahí estamos. Un placer, bro. Dale caña. Un saludo aquí, mira, man. Ahora aplica los vídeos, ahora aplícalos, no los veas solo. Claro. ¿Eh? Este. Vamos ahí, vamos ahí. ¿A quién le saludo? A Nicolás de Guatemala. Venga, espera. Hostia, Nicolás. Yo dije, ¿le sigue Nicolás o no? Sí, hostia, yo Nicolás. Hostia. Dale ahí, dale. Okay. Nicolás, estamos aquí metiéndole salsa, tío. Mira. No falles, cabrón, que te estoy viendo. Ella dos, qué gasolina se le echa. Bro, qué belleza, bro. Hay que pulsar aquí.
Yo creo que los autos se van. No, hay más, tío, hay más, solo que si sí, una boga de inmigración con pasta y demás, a lo mejor está sin 2400k o algo así, pero eso es. Sí, eso. Igualmente, es una máquina. ¡Ey, máquinas! Vamos a cerrar el episodio de Yadostv por aquí. Hemos ido repartiendo fe, inspirando y ofendiendo por Miami Beach, es lo que hacemos, bro. ¿Sabes? Yo les enseño a ellos, ellos esparcen el mensaje y siguen creando fucking bestias. Fuck los plebeyos, les quiere. Hey, máquina, eso es lo que siempre he querido, tener mi propia tele. Puedo hacer lo que me sale la polla, cogerme la polla, decirte que te fucking follen. Aquí no hay nada, bro, todo va sin cortes. Es como no hay filtros. Aquí os enseñamos a vivir en la vida real. Bro, todo el mundo quiere hacer esto. Todo el mundo quiere conducir un Lambo de $1,000,000 y decir, hey, plebeyo. Espera, espera, pongo el truco y la desactivo. Apriétale. Bro, arriba, abajo, izquierda, derecha. Cortamos. Hasta luego. Esa fruta que tal.